Hola, buenas tardes, bienvenidos a Lo Doc. Aquí estamos iniciando este espacio con todo el cariño, como cada tarde a las 5:30. Es nuestra cita de lunes a jueves. Agradecerles por estar ahí tan atentos y tan pendientes precisamente a estos consultorios médicos y jurídicos que planteamos cada tarde aquí en Telemedellín. Hoy habíamos planteado un tema, la idea era que conversáramos un poquito acerca de COVID-19, un comparativo con otros virus respiratorios, y sé que muchas personas están interesadas en que tratemos el tema, pues contarles que en esos días posteriores vamos a tener un especialista con el que vamos a ampliar precisamente este tema de tanto interés, porque hoy hemos decidido hablar un poquito de derecho laboral, también un tema que nos han solicitado mucho nuestros televidentes a través de nuestras redes sociales. Entonces los invito para que participen. Nuestro invitado hoy es el doctor Orlando Hidalgo, abogado especialista en derecho laboral, y con él planteamos el tema de la protección laboral al trabajador. Si usted tiene alguna inquietud, llámenos al 268-6033, porque vamos a aprovechar precisamente la presencia de nuestro especialista para que tratemos este tema y resolvamos muchas inquietudes. De esa manera, entonces, les damos la bienvenida a Lo Doc. Muy bien, avanzamos en esta tarde. Como les decía, planteamos este tema tan interesante del derecho laboral, y primero pues darle la bienvenida al doctor Orlando Hidalgo y agradecerle por estar esta tarde con nosotros. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Sandra, buenas tardes, televidente, buenas tardes. Complacido de estar aquí. Es un espacio muy bueno, agradable, y los televidentes que lo aprovechen, como decías ahorita al inicio del programa, llamen y aclaren todas las inquietudes que tengan sobre derecho laboral. Así es, doctor Orlando, y precisamente por eso creamos este tipo de consultorios, para conectarnos con las personas que nos ven en casa y traer temas tan importantes como el que planteamos esta tarde acerca de los beneficios también que hay para los trabajadores en materia laboral. ¿Qué tal si empezamos definiendo un poquito qué es la conciliación? Que lo mencionábamos ahorita cuando estábamos organizando ese tema de esta tarde, y partiendo de ahí ya vamos a desarrollar el tema que tenemos planteado. Claro que sí, Sandra. Televidentes, la conciliación, en términos generales, como su nombre lo indica, conciliar es llegar a un acuerdo. Conciliemos, pongámonos de acuerdo. En toda conciliación yo cedo parte de lo que estoy reclamando y la otra persona que está enfrente mío también tiene que ceder. Es ceder derechos de ambas partes, pero ¿para qué se ceden estos derechos? Sin renunciar a ellos, para llegar a un arreglo amigable. Es lo mejor que puede haber, y todos los abogados prefieren una muy buena conciliación a tener que llegar a un pleito que es oneroso y bastante extenso en el tiempo. Doctor Hidalgo, ¿esto pasa en todas las áreas del derecho o particularmente en la laboral más que en cualquier otra? Es decir, ¿qué diferencias podemos encontrar entre la conciliación laboral con otras áreas del derecho? Claro que sí, Sandra, televidentes. Y excelente la pregunta, como para que los televidentes se enfoquen frente a esto. La conciliación en todo, en el vivir diario, debe existir y la tenemos. Uno concilia hasta con la mascota que está en la casa, ajá, con el hermano, con los padres, con los amigos. En el derecho laboral, en el derecho civil, en el derecho familia, en el derecho penal, hay conciliación. La diferencia, hay una diferencia muy grande, y es frente a las otras áreas, con el derecho laboral. El derecho laboral, y creo que ahorita lo vamos a desarrollar, Sandra, sí, tiene algo especial en la conciliación. No podemos conciliar todo en el derecho laboral, pero ahorita lo vamos a ir resolviendo. Muy, pues precisamente, iniciemos por ahí, o ya vamos enrutándonos en esa dirección acerca de lo que es una conciliación laboral y pues qué derechos realmente tiene el trabajador, porque yo creo que eso engloba un poco también el tema del derecho laboral. Claro que sí. Como decíamos al inicio, en términos generales, ¿qué es la conciliación? Entonces ya, como aterrizando, digámoslo así, en la conciliación laboral o el derecho laboral. Partamos diciendo que el trabajador tiene una protección especial. Nuestro Código Sustantivo del Trabajo lo dice, la normatividad laboral en este país es proteccionista del trabajador. Las entidades que vigilan los derechos laborales tienen que proteger al trabajador.
digámoslo como es comúnmente conocido, el trabajador es la parte débil de esa relación. Cuando hablo de esa relación es del contrato de trabajo. Para que hablemos de trabajador, obviamente tenemos que hablar de un contrato de trabajo. Por supuesto. Entonces, ese trabajador en esa relación o en ese contrato es la parte débil, o así lo entiende nuestra legislación. Entonces, como es la parte débil, tiene una protección especial. Bueno, los televidentes se comunican con nosotros con inquietudes y precisamente vamos a saludar a Patricia Jiménez, que nos llama de Belén La Gloria. Patricia, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Sandra. Bienvenida. ¿Cuál es la inquietud que quieres compartir con nosotros esta tarde? ¿Qué tan legal es que se le haga firmar a un trabajador una carta de renuncia? Muy bien, vamos a ver qué nos puede decir el doctor Orlando. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tan legal puede ser que al trabajador se le haga firmar una carta la de renuncia? Carta de renuncia. Desde el enfoque que le está dando nuestra televidente, uh-huh. Ya nos está hablando de que lo están presionando, porque nos está diciendo qué tan legal es que le hagan firmar la carta de renuncia. Y ninguna presión es legal, y menos en el derecho laboral, por lo que decíamos ahora. El derecho laboral protege al trabajador, el trabajador es la parte débil. ¿Qué podría orientarle yo decirle? El trabajador que logre demostrar que lo presionaron o que le hicieron, como dice nuestra televidente, firmar esa carta de renuncia, puede tener o debe tener la ley en su favor para llamar esto, como se llama en el derecho laboral, una renuncia provocada. Pero el trabajador tiene que probar o le toca demostrarle a un juez de la República, a un juez laboral, que lo presionaron o que le hicieron firmar esa carta de renuncia. Entonces, frente a la legalidad, exacto, no es nada legal. De hecho, está prohibido por la ley. Y quizá en esa situación particular que vivimos de pandemia, de crisis, en la que ha habido tanta historia, precisamente con los temas laborales, es posible que a muchas personas les esté ocurriendo la situación que plantea nuestra televidente. Por ejemplo, ahí está, usted está diciendo que hay que entrar a hacer como unas comprobaciones. ¿Cómo se hacen realmente? O sea, ¿qué tiene que aportar ese trabajador, ese empleado, para que efectivamente se le crea que lo están obligando a que renuncie y de esa manera pues también está terminando con un contrato y unos beneficios que podría tener, claro, si no estuviera renunciando? Si el trabajador no renuncia, sino que se le termina el contrato de trabajo por parte del empleador, tiene unos derechos y es lo que contempla la ley como la indemnización por despido injusto. Cuando le terminan el contrato al trabajador sin una justa causa, la ley protege al trabajador en el sentido de, venga, señor empleador, usted puede terminarle el contrato a ese trabajador, pero si no tiene una justa causa, tiene que cancelarle una indemnización. Y ya la indemnización, pues ya eso es un tema extenso, dependiendo del tiempo que lleve laborando, son las tarifas, hay unas tablas para manejar esa indemnización. Pero entonces esa sería la consecuencia. Si al trabajador lo hacen renunciar, ya el empleador se libera de esa carga de tener que pagar la indemnización. Claro. Entonces, venga, la presión pues que nos decía la televidente, lo obligan a renunciar, entonces para el empleador no tener que cancelar esa cantidad o esa indemnización que contempla la ley. Entonces, al trabajador, ¿qué le toca hacer? Demostrar. ¿Y cómo va a demostrar esto? Con testigos, con llamadas, no se tiene como... Podría ser que también decidiera no renunciar. ¿Y ahí qué pasaría? Por ejemplo, te están obligando, te están coaccionando, pero la persona dice, no voy a renunciar. Ahí pues entra en un tema también complejo entre ese trabajador y ese empleador y se vuelve una historia, pero también podría hacerlo. ¿Y eso qué consecuencias puede traer como para quién? Las consecuencias, el trabajador se niega, uh-huh, a firmar esa carta donde dice yo voluntariamente renuncio a este empleo que tengo. Las consecuencias, digámoslas, en la realidad es, sí, que pues ese empleador ya no va a estar muy contento con ese trabajador. De pronto empiezan las presiones, pero ojo, si hay presiones por esta circunstancia y el trabajador logra demostrarlo, la ley también lo protege. Lo cobija, muy bien. Sí, la ley también lo protege. Eso. Tenemos más inquietudes con nuestros televidentes. Vamos al 268-6033 y está Eusebio Henao, desde Bello. Saludamos a Eusebio, ¿cómo estás? Mejor imposible, doctora. ¿Usted qué tal? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, afortunadamente. ¿Cuál es su pregunta? Muy bien, gracias. No, vea, la cuestión es que muchos empleadores emplean esa cuestión de
renunciar a alguna cosa, ¿cierto? Por ellos curarse de salud. Yo salí pensionado en 1982 y resulta que unos compañeros que trabajaban en Ceramita, allá por el Ancón Sur, me estaban ayudando a colocar allá, ¿cierto? Y resulta... ¿sí me están escuchando? Sí, sí te estamos escuchando. Ah, sí, bueno. Y entonces resulta que me mandaron a hacer unos exámenes y todo me salieron bien, ¿cierto? Y la jefe de personal me dijo que yo tenía que renunciar a la presión arterial, por coraje de salud. Y entonces yo le dije, doctora, yo le renuncio al empleo que usted me está ofreciendo, pero yo no voy a renunciar a una enfermedad que yo no tengo, ¿cierto? Y bueno, después con el tiempo resulté trabajando con la Federación de Cafeteros y participé en las microolimpiadas que se celebran cada año. Ya le estoy hablando del año 88 y 89, mire, ya mucho después. Y corrí los 100, los 200, los 400 y ahí no me dio ningún paro cardíaco, mire. Y esta es la hora que yo soy modelo 44, salgo a caminar todos los días, entreno con pesas día por medio, 3 veces por semana y hasta ahora no me ha molestado la presión arterial. Entonces mire cómo lo presionan a uno. Bueno, y hablando de esta cuestión de que es mejor la conciliación, también con el Comité de Cafeteros tuve una experiencia que todavía me está doliendo. Yo los demandé por horas extras y festivos. Y resulta que nos amenazaron, que no, que eso, que era mejor que ellos conseguían personal más temprano, bueno, y así. Y por alguna circunstancia que tuve yo defendiendo los intereses de la empresa, que a mí me intentaron quitar 3 carros allá y en el último que le pegué, pues, defendiéndome, lesioné un antisocial de esos y le hice el reclamo allá a la empresa, entonces me echaron. Ajá. Y entonces ahí fue donde yo denuncié por horas extras y festivos. Y en el año 94, a principio, me ofrecieron 2 millones de pesos y yo me dejé llevar por el jefe del sindicato, sin estar yo sindicalizado, y no lo recibí. Y en este momento me duele porque eso se fue a pleito y así, y perdí la demanda. Y todavía en este momento, en el 2020, sirven esos 2 milloncitos de pesos que yo no acepté. Era mi participación, Dios lo bendiga, porque es mejor un arreglo a la ligera, pero no una pelea para toda la vida, porque eso es una cuestión judicial, demora muchísimo. Dios me lo bendiga, lo felicito por el programa. Gracias, Eusebio, por tu comentario, un hombre lleno de anécdotas. Doctor Hidalgo, mire, Sandra, el señor Eusebio nos contó su vida rápidamente. Brevemente, sí. Se deduce que es un gran deportista. Totalmente. Y nos cuenta su historia laboral también. Y mire, con lo que él termina su participación en este programa, que es un adagio en los abogados, que es mejor un mal arreglo que un buen pleito, por lo que el señor Eusebio decía. Vámonos a una conciliación, solucionemos esto amigablemente, pongámonos de acuerdo en lo que usted me debe y yo le estoy reclamando. Ajá. Porque si nos vamos a un pleito es bien demorado, como nos decía el televidente, nos contó su experiencia, y finalmente nadie sabe si va a ganar el uno o va a ganar el otro. Es una decisión que la va a tomar un tercero, que es el juez de la República, pero él va a tomar esa decisión con las pruebas que le lleven. Hoy la justicia, y eso no es un secreto, está muy congestionada. Un proceso laboral se puede estar demorando 8 o 10 años. Tremenda historia también. Sí. Y la estoy enlazando con esa historia que nos contaba Eusebio. Y es verdad, finalmente el tema que traemos hoy de la conciliación, importante, interesante. Entonces, mire lo que él decía, por unas horas extras, ajá, un tiempo suplementario, él pudo haber conciliado porque le ofrecieron X cantidad de dinero, pero él dijo, seguramente no era para él suficiente lo que le ofrecieron. Dijo, mejor me voy a un pleito. Y en el pleito finalmente el juez consideró que no tenía derecho. Ahí él podía conciliar. Perfecto. Hoy estamos hablando con el doctor Orlando Hidalgo, abogado, especialista en derecho laboral. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos para seguir ampliando este tema. Estás viendo Aló Doc. Muy bien, seguimos
disfrutando la tarde en Alodoc, precisamente muy conectados con el tema de la conciliación laboral, pero es muy importante también el mensaje que queremos dejar hoy, porque lo hablábamos con el doctor Hidalgo antes de salir al aire, y él dice, sí, hay que conciliar, pero ese trabajador no puede perder esos derechos, ¿cierto? No se pueden vulnerar los derechos del trabajador en una conciliación. Y nuestros televidentes muy conectados, vamos al 268-6033, porque desde antes se comunica con nosotros Juan David. Juan David, ¿cómo estás? Vamos a establecer la comunicación con Juan David desde Andes. ¿Nos escuchas? Sí, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, ¿ustedes? Bien, afortunadamente. Cuéntanos cuál es la inquietud que tienes con el tema que traemos hoy a Lodoc. Sí, hace 2 años yo trabajé para mercaderías a Estados Unidos. A mí me... pues estando en periodo de prueba me pidieron. Yo coloqué una tutela en el estado y pues la gané de su labor mía. Me reintegraron. Yo estaba tenía debilidad manifiesta. Pero en 8 días posteriores me vinieron a aburrir. O sea, yo pedí una carta diciendo que me retiraba, pero por el hospitalamiento, porque por discriminación, porque me dieron las tapabocas, porque no me dan las prestaciones. Entonces, la verdad me dieron muchísimo. Eso en este momento, pues como no procedo. Yo quiero saber qué garantías tengo, porque obviamente yo estaba en debilidad manifiesta, yo la estaba del trabajo. Entonces, más por ganas de retirarme, pues porque me dio un aburrido. Entonces, en este momento tengo eso como un problema. Yo quería ver qué garantías tengo en de pronto cómo ganar el poder o qué garantías tengo respecto a eso. Muy bien, Juan perdón, David. Sandra, un segundito, sí, un Juan, no se nos vaya. Usted presentó la renuncia, ¿le entendí? Sí. Por escrito. Yo también entendí, Juan David, tú presentaste renuncia a la empresa. Por escrito. Yo pasé una carta porque yo tengo que investigar en internet, pues, para saber por dónde podía hacer, cómo podía hacer las cosas bien. Uh-huh. Pasé una carta y se lo llevé al personero. Y el personero dijo, vamos a mandar esta carta al juzgado para que no vayan a tumbar la impugnación. O sea, para que no vayan a salir los abogados de bueno, de que se retiró porque usted simplemente quiso. O sea, yo la pasé, yo me investigué en internet, más o menos podía poner porque no podía renunciar pues, voluntariamente. Muy bien. Fue más por una cosa laboral. Muy listo, señor Juan David. Gracias, Juan David. Ya lo tienes claro entonces. Sí, ¿qué sí, le podemos sí. decir a Juan David? No, el señor Juan David nos hace una pregunta muy concreta, pero muy difícil de responder, que ni yo ni ningún abogado, ni su abogado, el abogado contractual que usted tiene en este momento, le podría decir con seguridad, y es, ¿qué garantías tengo yo en ese proceso? ¿Lo voy a ganar o no lo voy a ganar? ¿Qué tan viable es que salga positivo en mi favor? Eso no se lo puede garantizar ningún abogado a ninguna persona que esté asesorando o acompañando en un proceso. ¿Por qué? Porque finalmente esa decisión la va a tomar un tercero y ese tercero es el juez. Y el juez se va a orientar a, digamos, se inclina la balanza de la justicia a la persona que lo logre convencer. ¿Y cómo lo convencen? Con pruebas. Cada parte, porque así como el señor Juan David como trabajador presentó una demanda, una reclamación ante un juez, señor juez, yo reclamo ante usted que a esta empresa le ordene que me cancele esto, la empresa no puede ser condenada sin ser escuchada. Entonces a la empresa también la llaman y le dicen, venga, ¿usted qué tiene que decir frente a esto? Entonces ahí es donde está, venga empresa, ¿usted cómo me prueba al juez, cómo lo convence? Y venga señor Juan David, ¿usted cómo convence al juez? Entonces señor Juan David, es muy complejo y yo no le podría garantizar ni su abogado cuál va a ser la decisión del juez. Ahí la decisión el juez la toma conforme a las pruebas que cada parte le lleve. El que lleve mejores pruebas y lo convenza, ese es el que por donde el juez se va a orientar y va a tomar la decisión. Muy bien, ¿ante quién se hace una conciliación laboral? Estamos hablando de jueces, pero también podemos hacerlo de otra manera. Exacto. ¿Cómo se haría? ¿O ante quién si se presenta? Si no se hubiera ido esto a un proceso. Sí. Y que es lo más aconsejable cuando empezábamos diciendo es la conciliación es lo mejor que hay. Y hablando de las conciliaciones laborales que tienen una protección especial, los derechos laborales se pueden conciliar. Y
y toquemos este tema que es muy importante, Sandra, ¿qué se puede conciliar en derecho laboral? En derecho laboral solo se puede conciliar los derechos inciertos y discutibles. Algo que yo no tenga seguro, que no esté convencido o que no tenga cómo probar que eso es mío, uh-huh, y que lo pueda discutir en un proceso, lo puedo conciliar. Pero lo cierto e indiscutible no lo puedo conciliar. Eso es inconciliable. Estas conciliaciones laborales, ¿dónde se hacen? Solamente se pueden hacer o ante el Ministerio del Trabajo, ante los inspectores del trabajo, o lo que llamamos comúnmente la oficina del trabajo, o ante los jueces laborales. Son los facultados por ley para que lleven estos procesos de conciliación, conciliaciones laborales, correcto, de los derechos laborales. Esas palabras así como tan bonitas son como algo de pronto complejas para el que está allá detrás de en su televisor oyéndonos. Entonces, yo le decía a Sandra, ahora a mí siempre me gusta hacerme entender con ejemplos. Con ejemplos, y yo quiero precisamente, doctor Hidalgo, perdone que lo interrumpa, sí, que con ese ejemplo finalicemos un poco este tema de hoy y dejemos ese mensaje en las personas que nos están viendo. Listo. Entonces, cuando decimos que en laboral, y es la diferencia con las otras conciliaciones de las otras áreas, solo se puede conciliar los derechos inciertos y discutibles, con el ejemplo creo que me voy a hacer comprender más fácil. Un derecho incierto, el ejemplo del señor Juan David. Uh-huh. Hay una renuncia provocada, un despido indirecto. Ahí no hay nada cierto, porque la empresa va a decir, yo no lo despedí, él renunció, y él va a discutir, me hicieron aburrir, me hicieron, ajá, renunciar. Parece ahí no hay nada seguro. Exacto. Entonces, eso es conciliable, porque no hay nada seguro. El veedor, llamémoslo así, o sea, ese juez, ese inspector del trabajo, que son los únicos que pueden llevar conciliaciones laborales, tienen que cuidar los derechos del trabajador. Y así el trabajador vaya a conciliar algo que es cierto e indiscutible, ejemplo, una cesantía, una prima de servicio, unos salarios, que hay como probar que eso sí se lo deben a ese trabajador, el trabajador por la necesidad, hablemos ahorita en la pandemia. La empresa se cierra por esta situación que estamos viviendo, pero es seguro que ese trabajador le deben liquidar todos sus derechos hasta el 30 de junio que se cerró la empresa. Se sabe y podemos hacer las cuentas cuánto le deben por primas, por cesantía, por interés a la cesantía. Uh-huh. La empresa se va a conciliar con el trabajador y le dice, le hicimos la cuenta y le debemos 5 millones de pesos de liquidación, pero la empresa está tan mal que le ofrezco 3. Y el trabajador también está muy mal y le dice al conciliador, sí, señor juez, yo recibo eso, señor inspector, porque yo lo necesito hoy, ¿qué voy a hacer en este tiempo mientras vuelvo y consigo donde me vinculo laboralmente? Ese conciliador tiene que proteger los derechos de este trabajador y son derechos irrenunciables. Entonces, esa conciliación, su obligación legal es, no le acepto esa conciliación porque mi obligación es proteger sus derechos. Ese es un derecho cierto e indiscutible y para eso está ese conciliador. Yo creo, doctor Hidalgo, que ha quedado bien claro con el ejemplo. O sea, ahí no se podría renunciar a eso. Es un derecho adquirido y hay que respetarlo. Sí. Interesante el tema que planteamos hoy. Agradecerle por estar aquí en este espacio de Alodoc. Y pues yo creo que nuestros televidentes también contentos porque hoy hemos aprendido mucho. Siempre bienvenido. Claro que sí, Sandra. Aquí estoy siempre que lo dispongan para hablar con ustedes, televidentes, y con Sandra, que es muy agradable. Gracias. El doctor Orlando Hidalgo, abogado, especialista precisamente en derecho laboral. A todos muchas gracias por estar aquí y hacer parte de Alodoc. Este mismo espacio, ya mismo, en Telemedellín Radio a las 6. Y mañana nuevamente con ustedes, mejor dicho. Bueno, Alodoc regresa el próximo lunes, pero mañana sigue la programación porque aquí estamos muy conectados con la Feria de las Flores, que también la tenemos ya encima. Y recuerden, todo va a estar bien. Un abrazo para todos.